Mi nombre es Ermelinda Ruiz Compeán. Soy mamá de Roberto Córdoba Ruiz, desaparecido el 22 de agosto del 2010 en Aldama, Tamaulipas. Y he procurado no perderme todos estos talleres porque me han dado el conocimiento necesario para defenderme de las autoridades que deberían defenderme de los perpetradores, pero dado que no es el caso, necesito estar más preparada y agradezco mucho que me inviten a participar. Soy Verónica Cortés Jiménez. Mi esposo se llama Juan Manuel Flores Alvarado. Busco a mi hijo que desapareció el 12 de mayo del 2018. Soy del colectivo Buscándote con Amor. Me gustó este proyecto porque me da herramientas para seguir buscando a mi hijo, para aprender más, y me gustaría seguir apoyándolos en este proyecto. Hola, mi nombre es Roxana Ruiz Santiago, originaria de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, sobreviviente de un feminicidio y ahora integrante de la asamblea Nos Queremos Vivas Nesa. Bueno, en mi caso sufrí violencia institucional de parte de los servidores públicos y con este taller de ideas me parece muy interesante porque me doy cuenta de que no solo se violaron los derechos de género, sino muchísimos más. Es interesante y es importante saber tus derechos para que te puedas defender y del sistema, de este sistema patriarcal.